unidad fuentes del derecho. Y vamos a empezar con una frase de Confucio. Dice, "La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza genera paz." Hace muchos milenios que lo dijo y la verdad que tiene una implicación totalmente en la actualidad, compañeros, y tanta falta que nos hace esto, compañeros. ¿Muy bien? Ok. Regresamos un poco con una imagen. Esta es una fuente. ¿Qué ven ustedes sobre la fuente, compañeros? ¿Qué perciben sobre una fuente? ¿Qué ocurre ahí, compañeros? Que emana agua. <laughs> emana, ¿verdad? Sí. Okay. Por ejemplo, cuando una persona da luz, muchas veces dice... Se rompió la fuente. ¿A qué se refieren con eso, compañeros? Se rompió la fuente. ¿Qué decimos? El origen de la alimentación, de la, del sustento, ¿no? El origen de la vida, dar a luz, el surgimiento de la, la vida. La fuente es el origen. La fuente es la, la génesis. Eh, ¿Dónde surge? Y entonces, cuando hablamos de las fuentes de derecho, tenemos que referirnos a cómo surge el derecho, cuál es su nacimiento, qué es lo que le da sustento. Muy bien. Esta parte es una parte muy técnica y hasta cierto punto va a requerir mucha participación por parte de ustedes, compañeros. Así que vamos a poner toda la atención sobre este punto porque vámonos a la parte ya más técnica de nuestra exposición. Y empezamos con lo siguiente, compañeros. Ahí va. Estos son los puntos que vamos a analizar en cuanto a las fuentes del derecho. Hablaremos de la clasificación de la norma, hablaremos de la pirámide de Kelsen, del proceso legislativo, de la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Son tres las fuentes principales bajo las cuales surge el derecho. Decimos fuentes reales, fuentes históricas y la principal, fuentes formales. Agotamos en unos minutos las fuentes reales y las fuentes históricas. Fuentes reales, fenómenos sociales que propician el surgimiento de la norma jurídica. Cuando hablamos de los fenómenos sociales, hacemos mención a aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos culturales, aspectos, este, bueno, cualquiera que sea su fuente social, hablamos de estos fenómenos sociales. Sale la necesidad del ser humano para abatir, para resolver un conflicto, para resolver una situación económica, una situación política, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Sobre todo tiene que ver más que con el derecho, con el fenómeno de la sociología. Muy bien el estudio de la sociedad. Después destacamos otra fuente que es la histórica. Aquí, compañeros, vamos a indagar los antecedentes de la norma. Y los abogados recurrimos a estos antecedentes. Por ejemplo, si yo quiero conocer el origen del derecho que tenemos el día de hoy, muchas veces tengo que recurrir a la historia e incluso parto desde el propio derecho romano. ¿Sale? Es el antecedente, es la historia, es la fuente que analiza las normas que tenemos el día de hoy. Por ejemplo, si hablamos del matrimonio, ¿ustedes creen que el matrimonio se fundó apenas hace algunos años? Pues no, ¿verdad? Tiene milenios. Y si queremos conocer el origen de la institución, inclusive tengo que remitirme al derecho romano. Por ejemplo, si yo quiero conocer el tema de la adopción, ¿creen que es nuevo? No, tengo que remitirme a las normas del pasado. ¿Está claro, compañeros? Claro que las normas evolucionan, claro que las instituciones evolucionan. Si vemos el matrimonio romano, no es lo mismo que el matrimonio en la actualidad. Es más, no nos vayamos tan lejos. Revisen la institución del matrimonio hace algunos años y revisen al día de hoy. Y la cuestión es completamente distinta, compañeros. La institución se entiende de una forma distinta, porque las instituciones también evolucionan. Muy bien. Ok, compañeros. Ahora bien, las fuentes formales, procesos de creación de la norma jurídica. Esto son, este es el punto principal de nuestra exposición. Dentro de las principales fuentes formales, vamos a conocer, estimados amigos, el tema de la ley, la costumbre. jurídica, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho. ¿Muy bien? Ok. Si hacemos mención a una de las principales fuentes del derecho, pues tenemos que mencionar a la ley. Empezamos con la ley como principal fuente formal del derecho y destacamos lo siguiente, estimados amigos: manifestación de la voluntad soberana. El soberano es el pueblo. Como más de 130 millones de mexicanos no se pueden poner de acuerdo, el pueblo faculta a un órgano. En este caso, hablamos del poder legislativo para que creen las normas siguiendo un procedimiento legalmente establecido. Hasta aquí vamos bien, compañeros? Sí, ¿Se va sí. entendiendo? Muy bien. Cuando hablamos de la ley, tenemos que hablar de una jerarquía normativa, pero también tenemos que hablar del proceso de creación de la norma. Atentos. Vamos a empezar con una primera jerarquía, con un primer estudio de la ley, cuando hablemos de la jerarquía normativa. ¿Me van siguiendo, compañeros? ¿Sí? Muy bien, sí, vamos sí. a ver. Ahí va. Ahorita llegamos a la costumbre, ¿eh? pero primero vamos a ver la ley. Ahí va. Esta obra, esta jerarquización, se le atribuye a un autor austriaco llamado Hans Kelsen. Hans Kelsen escribe una obra que se llama Teoría pura del Derecho. Y bueno, Hans Kelsen establece la jerarquización de la norma, aunque no habla como tal de la pirámide normativa. Dicen que esta es obra de uno de sus alumnos llamado Adolf Merkel. Pero bueno, bueno. La, la, toda la mayoría de la doctrina jurídica se lo atribuye a Kelsen. Kelsen establece que la base de todo el ordenamiento jurídico es la constitución. La constitución da origen a las demás normas generales. ¿Se entiende compañeros? Ok. En esa jerarquización, nosotros vamos a partir que después de la Constitución en ese orden jerárquico tenemos a los tratados internacionales. Los tratados internacionales son los acuerdos celebrados entre los entre las naciones. Muy bien, compañeros? Esos acuerdos, esos convenios, pues generan derechos y obligaciones para los estados que suscriben estos tratados. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Ahorita no vamos a entrar al tema de derechos humanos porque esa es otra perspectiva distinta. Tenemos después de los tratados internacionales las leyes generales. Las leyes generales son de aplicación concurrente, porque tanto las va a aplicar las autoridades federales como las locales y las municipales. Cualquiera de las tres autoridades dentro de su ámbito de competencia van a aplicar estas normas. Por eso son normas generales, como la Ley General de Educación, como la Ley General de Salud. ¿Se entiende, compañeros? Ok, son concurrentes. Aprendas esa palabra, concurrentes. Cualquiera de las autoridades la va a aplicar. Muy bien. Tenemos también normas federales. Atentos con este punto que voy a mencionar. Imaginen que este cuadro que pongo aquí en color verde representa México. Estos cuadritos que voy a empezar a, a marcar acá van a representar las entidades federativas. ¿Ok? Muy bien. Todo esto es México. México es una federación compuesta de estados libres, ¿sí? Soberanos. Si hablamos de leyes federales, estas leyes emanan del Congreso de la Unión. ¿Ok? Las leyes federales tienen aplicación en todo el territorio. Nacional. Con una limitación, escuchen bien esto, ¿eh? En todo el territorio nacional, pero aplican en asuntos reservados a la federación, pero aplica en asuntos donde intervenga alguna autoridad federal, pero aplica donde intervenga algún servidor público de la federación pero implica en una área que corresponda de forma exclusiva a la federación. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, si Eva contrata, celebra un contrato de arrendamiento para un local comercial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿qué tipo de norma va a regular el acto que está celebrando Eva? ¿Una norma local, una norma federal? Federal. ¿Por qué? Porque, Porque es una. Es zona federal el aeropuerto, ¿no? Porque es una zona exclusiva de la federación. Muy bien. Ok. Vamos a ver. Efraín comete un delito en una carretera administrada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué norma va a aplicar? Mm -hmm. ¿Sí? Federal. federal, federal, sí, por supuesto. ¿Me sale? Resulta que Efraín es un servidor público de la Federación y comete un delito. ¿Qué norma le va a aplicar? Federal también. Federal, federal también. ¿Se ¿Entiende, compañeros? Sí. Vamos bien. Sí. Ok. No me uh -huh. la confundan con las normas locales, porque las normas locales que están aquí van a ser creadas por los congresos locales y su ámbito de aplicación es el territorio de una entidad federativa. ¿Vamos bien? Por ejemplo, resulta que Jessica pues que renta un local comercial que tiene Isabel no se encuentra en una zona reservada a la federación. Es una zona del de, digamos, transnormal. normal. No, 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 es, no es administrada por la federación. ¿Qué tipo de norma va a regular el acto? ¿Local o federal? Local. 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 Okay. ok. Eva, pues, de alguna manera comete el delito de robo, pero no tiene nada que ver con una cuestión que tenga que ver con la federación o que tenga una competencia exclusiva a la federación. ¿Qué tipo de fuero? Local, controlar? local. local. Fuero del orden común, fuero común. local conocerá la controversia en la cual Eva se encuentra implicada. ¿Vamos bien? Sentimos. Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, en ese sentido, compañeros, este es el orden. Ya vimos cuáles son las leyes federales y su ámbito de, de aplicación de estas normas. Y ya vimos cuáles son las leyes locales. Dentro de las uh -huh. propias leyes locales, hay una jerarquía interna, compañeros. Atentos, por favor. La jerarquía interna de las normas locales, ya casi, vamos a ver esto, es la constitución federal, la constitución local y las leyes locales. Esa es la jerarquía interna que tiene cada entidad federativa. En las entidades federativas, bueno, también tenemos decretos que éstas emanan directamente del de Poder Ejecutivo y a su vez podemos destacar decretos federales y decretos locales. El federal le corresponde al presidente de la República, los locales a los gobernadores. Tenemos también reglamentos que son disposiciones también del Ejecutivo y también tenemos esa doble modalidad, federal y local. Y las normas individualizadas que serían las sentencias, ¿sale? Para las personas que se encuentran involucradas en una controversia. Esta, compañeros, sería la jerarquía normativa. Hay un elemento que no agregué aquí a propósito. Ahí les va. Ya hablamos de toda la jerarquía. En la cúspide se encuentra la constitución. Abajo hablamos de los tratados internacionales, las leyes generales, las leyes federales, las leyes locales, los decretos, los reglamentos las normas individualizadas. Pero hay un tema que se llama la jurisprudencia, que lo que hace la jurisprudencia es integrar toda la norma. Más que tener un lugar, la jurisprudencia es integradora, complementa, interpreta, resuelve lagunas llena, resuelve antinomias ese es el punto principal de la jurisprudencia por eso no lo ubiquemos en un sector sino ubiquemos como una norma integradora de todo el orden jurídico muy bien ok, veo que Eva y Alberto levantaron la mano Eva te escucho por favor Maestro. Sí. ¿Eva? Sí, digo que no levanté la manita. Ah, bueno, entonces si no puede ¿verdad? Sí, no se preocupe. Alberto, sí levantó la mano usted, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, buenas tardes, mazo. Estoy sí, una bueno. pregunta. Sí. Lo que pasa es que usted ahorita comentó que en leyes locales existe una constitución. No nos quiero saber si es cierto o es. Sí, o una, no es con, cierto, pues. una constitución local. Esa constitución local tiene como base, tiene como origen la constitución federal, no puede contradecir a la constitución federal. Muy bien. ¿Sí? ¿Y cuál sería esa constitución local? Por ejemplo, ¿Un eh, ejemplo? ¿de qué estado ¿Cómo? es usted? El estado de México. Ok, en el, en el Estado de México tenemos una constitución política del Estado de México. Esta constitución es la base de las normas locales, de las leyes locales este tema, mando, que se de aplican de en el Estado de México. ¿Me entiende, mi estimado Alberto? ¿Quién la Muy crea? Bien. El constituyente local es el que crea esta constitución. ¿Solamente dónde va a regir? En el Estado de México. No va a regir ni en Puebla, ni en Veracruz, ni en Oaxaca, ni en Nuevo León. Solamente en el Estado de México. ¿Muy bien? Sí, gracias. Ok, Isabel, te escuchamos, por favor. Este es su micrófono, Isabel. Es como cuando dicen que cada, cada estado tiene sus propias propias leyes, aparte de la constitución política. Exactamente, pero usted tiene que ubicar muy bien el ámbito de competencia que hemos hecho referencia. Porque si usted, por ejemplo, se encuentra en el estado de Puebla. Pero resulta que el delito, pero resulta que la, 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 la infracción se comete en una zona administrada por la federación, aunque se encuentre en el estado de Puebla, la competencia será de la federación. ¿Se entiende? Ok, muy bien. Daniel Díaz, te escuchamos, por favor. Sí, es como dice, maestro, eh, un ejemplo muy claro podría ser también este, en cuanto a las policías, la Policía Federal se rige bajo su, su reglamento interno de Policía Federal, eh, las municipales, estatales, cada quien se rige bajo su, sus diferentes reglamentos como institución, es un ejemplo más o menos a, a lo que viene diciendo ¿no? de, de cada estado. Pero la constitución es pareja, bueno, es en general para todos, la constitución mexicana. Es la base, es la el base. fundamento, es lo que va a regular, pues de alguna manera, este, eh, es el origen de todas las normas. Entonces, partan de esto, compañeros. Todas las normas, todo lo que hemos estudiado hasta este momento, compañeros, esta es la base. Aquí está. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos es la base para los tratados internacionales. Es la base para las leyes generales. Es la base para las leyes federales. Es la base para las leyes locales. ¿Sale? Es la base para los reglamentos y los decretos. Es la base para las sentencias. Todo, todo toma como base, como fundamento la constitución. Por eso es la supraomnia, por eso es la que se encuentra encima de todo el ordenamiento jurídico. Muy bien. Ok, compañeros. Pues bien. Hasta este punto nos vamos a quedar. Ahorita que regresemos de los alimentos, vamos a empezar con el tema de los derechos humanos, porque hay una jerarquía distinta cuando hagamos referencia a derechos humanos. Muy profesor, bien. Profesor. Sí. Perdón, eh, aquí en la Ciudad de México, te, bueno, nos regimos también por la Constitución, pero ¿tiene otro, este, otra Constitución en la Ciudad de México? Claro, entraríamos dentro de esta base, mi estimada este, Pilar. Dentro de las leyes locales, recuerde el fundamento. Tenemos Ajá. como base la constitución federal, tenemos la constitución local y tenemos las leyes locales. En este caso, la base sería la constitución de la Ciudad de México. Ok, entonces es igual que todos los demás estados. Exactamente, ya tenemos una constitución en la Ciudad de México a partir de la reforma del 2016. Ok, gracias, ¿Vale? profesor. Muy bien. Estimados amigos, este bien, Alberto, no sé si tengas otro comentario. Javier Moreno, antes de que hagamos la pausa correspondiente, los escuchamos. Sí, buenas tardes. Hola. Tengo una duda en cuanto al término que está manejando de Constitución. Eh, en cuanto al Estado, ¿no sería en las leyes generales un código estatal? No, no, las generales no. Ahí, ahí no metamos ningún código estatal. Las generales es de aplicación concurrente. ¿Quién las crea? El Congreso de la Unión. Pero es de aplicación concurrente para autoridades federales, locales y municipales. ¿Sale? Ok. Pero entonces, de igual, de igual forma lleva el término de constitución. Ya sé que no es la, lo mismo, no lleva la misma jerarquía la constitución política que la constitución que usted me está manejando, pero yo jamás había escuchado ese término que, que había una constitución aparte de la Carta Magna. Sí, por supuesto. Como es una federación, cada entidad federativa tiene sus respectivas constituciones locales. Constitución política del Estado de México, constitución política del Estado de Puebla, constitución política del Estado de Nuevo León, constitución política del Estado de Oaxaca. Cada entidad federativa tiene su respectiva constitución, aunque no puede contradecir a la constitución federal. ¿Se entiende? Claro, o sea, no rebasa la constitución no rebasa la Constitución Federal. Okay. Bueno, a ver, si otorga mayores garantías, mayores derechos humanos, sí se puede establecer, ¿eh? Esto sí, pero no puede otorgar menos derechos que los que reconoce la Constitución, ¿eh? Ese es okay. un hecho. Por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México habla del tema del derecho humano al medio ambiente. En la Constitución Federal no se establece textualmente el derecho al medio ambiente. La Constitución del Estado de Chiapas habla del derecho humano a la biodiversidad, aunque la constitución federal no lo establezca está dando mayores garantías en este supuesto sí se puede establecer, pero menores jamás. Mientras menores, haya jamás. más mejoras, eso sí se aplica Sí, exactamente. Son menos queda obsoleto. No se puede mayores garantías, mayores derechos por supuesto que sí se pueden reconocer Muy bien. Gracias. A sus órdenes. Muy bien, estimados amigos, pues ahora sí ya exactamente les voy a colocar aquí su respectiva cortinilla. Este, vamos a ser muy puntuales con el horario, compañeros, porque tenemos todavía bastantes temas que analizar. Este, empezamos con el tema de los alimentos. Ahí vaya, ¿eh? Ahí va recorriendo nuestra cortinilla. Aquí la vamos a ver. Ya la ven, ¿verdad, compañeros? Ahí está el tiempo. Y bueno, compañeros, buen provecho. Ah, este, ¿quién, ¿quién quería opinar? Creo que por aquí va. Este, Alberto, ¿querías opinar algo? Te escuchamos, por favor. Déjenle, pongo pausa a la cortinilla para que no, no, no corra el tiempo. Te escuchamos, Alberto, por favor. Sí, licenciado, yo, este, yo nomás otra duda. ¿Entonces dónde queda el, de, el término del código? Ah, ¿el código la es una disposición? Piramide, Uh -huh. el, el código entraría dentro del catálogo de las, de las leyes, ya sea leyes federales o leyes locales. Ahí entraría el tema de código, mi estimado Alberto. Ah, muy bien. Ya. ¿Sale? Todo, gracias. Todo muy bien. Sale. Muchas gracias, compañeros. Dejen regreso. Ahí va, ¿eh? Otra vez. Muy bien. Ya regresamos el tiempo, compañeros. Entonces, ahorita regresamos. Mi estimado pues vamos a continuar con esta quinta unidad que estamos revisando el tema de las fuentes formales del derecho. Recuerden que empezamos a hablar de la ley y empezamos a hablar sobre la jerarquía normativa, y vimos una pirámide en la cual tiene como base la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Abajo de ella tenemos los tratados internacionales abajo tenemos a las leyes generales. Acuérdense que las leyes generales son emanadas del Congreso de la Unión y son de aplicación concurrente para autoridades federales, locales, municipales. Abajo tenemos las leyes federales que hicimos mención, estimados amigos, de el ámbito de aplicación de estas normas leyes federales. Hablamos de las leyes locales que tienen un ámbito de aplicación en las entidades federativas. Hablamos de los decretos. Hablamos también de los reglamentos. Y concluimos, estimados amigos, con el tema de las normas individualizadas, es decir, las sentencias. ¿Muy bien? Ok. Señalamos que una norma que complementa, que armoniza todo el ordenamiento jurídico, vamos a conocerla con el nombre de jurisprudencia, que son los criterios emanados de tribunales facultados para interpretar el derecho. Esto por lo que respecta a la jerarquía normativa. Entonces, tomemos que la base de todo el ordenamiento jurídico va a ser nuestra constitución eso les queda muy claro compañeros muy bien sí. en el tema de derechos humanos el artículo primero de nuestra constitución hace mención de los derechos humanos contemplados en la constitución y también en los tratados internacionales ok? En ese sentido, los derechos humanos de nuestra Constitución y de nuestros tratados internacionales, vamos a encontrar una referencia muy importante, compañeros. Sobre derechos humanos, vamos a hablar que ambos se encuentran al mismo nivel, tanto la Constitución como los tratados internacionales. Y vamos a aplicar la norma que más favorezca la norma que más proteja los derechos humanos. Esta es la referencia en relación a las normas de derechos humanos. No lo olviden, compañeros, por favor. Después de esto que hemos comentado, vamos a entrar al estudio de el proceso de creación de una norma. ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos a verificar ello. Ahí va. Son estos pasos los que vamos a llevar para la creación de una norma. Iniciativa, discusión, aprobación, sanción e iniciación de vigencia. La iniciativa. ¿Quién puede presentar la iniciativa de ley? Encontramos que la iniciativa va a ser presentada por el presidente de la República. Tenemos el Congreso de la Unión, por cualquiera de sus cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de senadores, los congresos locales y la iniciativa popular. El pueblo presenta una iniciativa. A esta iniciativa la vamos a conocer con el nombre de proyecto de ley. Muy bien. Hasta aquí tenemos algún comentario, compañeros. Muy bien. Este proyecto de ley, la cámara que lo conozca en primer lugar, de entre diputados y senadores, la que la conozca en primer lugar, va a ser conocida como la cámara de origen. Y la cámara que conozca en segundo lugar, va a ser conocida como cámara de... Revisión. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Cámara de origen, cámara de revisión. Entonces regresamos. ¿Conoce el proyecto de ley? La cámara de origen. Si es aprobada, va a pasar a una segunda fase, a la discusión. Aquí conocerá la cámara de revisión. Muy bien. Ok. Si aprobara la norma, va a pasar a una tercera fase en la cual va a pasar a su aprobación por conducto del presidente de la República. Muy bien. Si el presidente de la República la prueba, no tiene ninguna observación, la va a sancionar. Con su rúbrica se establece la ley de decreto y se publica en el diario oficial de la federación para la iniciación de su vigencia. Muy bien. Si el presidente tuviera alguna observación, ejerce un derecho que se llama de veto y lo va a reenviar a la Cámara de Revisión. Ya la Cámara de Origen para que tomen en consideración las observaciones presentadas por el presidente de la República. Si en la iniciativa la Cámara de Origen no se pone de acuerdo, ya no se discutirá en ese periodo ordinario de sesiones y tendríamos que esperarnos al siguiente. El Congreso. Trabaja en dos periodos de sesiones. El primer periodo inicia del primero de septiembre al trece de diciembre. Y el segundo inicia del primero de febrero al treinta de abril. Dos periodos de sesiones en los cuales el Congreso trabaja para la aprobación de las normas. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Todo este proceso es lo que tenemos nosotros que transitar para la aprobación de la ley. ¿Comentarios hasta aquí? Bien. Ya vimos la primera fuente del derecho, la ley. Ya vimos la jerarquía normativa y el proceso de creación de la norma. Vámonos a la segunda fuente formal del derecho. Me regreso a algunas presentaciones y vemos la costumbre jurídica, la cual tiene dos elementos. La repetición reiterada de un acto y el sentido de obligatoriedad. Entonces, no olviden esos dos elementos: que es una repetición de un acto y además que esa repetición se considera de cumplimiento obligatorio. Si nada más fuera una repetición de un acto, nos quedaríamos con una costumbre simple, pero al ser jurídica, Hablamos del sentido de obligatoriedad. Atentos, compañeros, la costumbre jurídica es una fuente formal del derecho, pero en ningún momento puede ser contraria a las leyes, puede ser contraria a la moral y a las buenas costumbres, puede ser contraria a la constitución y puede ser contraria a los derechos humanos. La costumbre en ningún sentido puede ir en contra de esos preceptos. Oiga, que usos y costumbres de los pueblos indígenas tienen limitaciones. ¿Se entiende, compañeros? No, se no puede decir, ah, es, de que se, es de que se acostumbra en esta comunidad a vender a los, a los menores. No. ¿Por qué? Porque es contrario a la constitución, porque es contrario a las leyes, porque es contrario a la moral y a las buenas costumbres y se vulneran derechos humanos. ¿Se entiende? La costumbre jurídica no debe contravenir con esta disposición que estamos haciendo referencia, compañeros. Muy bien. Ok, vámonos a otra fuente formal. Ya vimos la ley, ya vimos la costumbre jurídica. Ahora señalaremos la jurisprudencia, doctrina creada a partir de resoluciones judiciales, ¿vale? Reiteradas sobre una materia. Y la van a realizar los órganos jurisdiccionales facultados para la creación de jurisprudencia. ¿Qué órganos crean jurisprudencia? No cualquier tribunal, ¿eh? Los órganos facultados para crear jurisprudencia son... Ahí va. Atentos, por favor. Son la Suprema. Corte de Justicia de la Nación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunales colegiados de circuito. Ay, wey, permítame, déjame, un poquito más de espacio. Atentos. Suprema Corte. Pleno. Once ministros. Sala. Son dos salas. Cada sala conformada por cinco ministros. Muy bien. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una sala principal. Labora todo el año. Y salas y cinco salas regionales que trabajan solamente durante procesos electorales. Una se encuentra en Monterrey, otra Guadalajara, otra Toluca, otra Jalapa y otra Ciudad de México. Muy bien, solamente durante procesos electorales y los tribunales colegiados de circuito. Estos son los órganos facultados para crear jurisprudencia. ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. ¿A quién obliga la jurisprudencia? ¿Cómo obliga la jurisprudencia? Más bien sería esa la pregunta. Ahí va. Si la jurisprudencia... Es del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a todas las autoridades. A todas, ¿eh? Sin ninguna restricción. Si es de las salas. También obliga a todas, con excepción a quien se imaginan que no obligaría. No obliga al... Al pleno. Al pleno, no la obliga. Y tampoco obliga a la otra sala. Muy bien. Atentos con la siguiente observación. Los tribunales colegiados de circuito van a trabajar en un circuito judicial. Nuestro país se conforma de 32 circuitos judiciales. No tiene que ver mucho con la división territorial, ¿eh? no se me confundan. Son treinta y dos circuitos judiciales como trabaja nuestro país. Muy bien. Cada circuito judicial tiene tribunales colegiados, tiene tribunales unitarios, tiene juzgados de distrito. ¿Ok? Con la reforma a la ley de amparo de este año, también tenemos que los colegiados van a conformarse en... Regiones. Regiones que van a abarcar varios circuitos. Por ejemplo, podríamos tener una región en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, etcétera, etcétera. Incluso Oaxaca. Sale, esa sería una región y abarca a los tribunales colegiados de esas regiones. Muy bien. Solamente para que vayan tomando la referencia. Muy bien. Hay varias formas de crear jurisprudencia. Voy a mencionar las más importantes. Solamente para que ustedes lo entiendan, compañeros. Ahí va. Formas de creación de jurisprudencia. Primera. Esto se le conoce como precedente judicial. Una sola resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de las salas. Un solo caso crea jurisprudencia, un solo caso, siempre y cuando en el caso del Pleno sea aprobada por ocho ministros y en el caso de las salas por cinco ministros. ¿Se entiende compañeros? ¿Vamos bien o no? ¿Sale? Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí. sí. Okay. Un solo caso crea jurisprudencia, ¿eh? Un solo caso de la Corte cuando es aprobado por ocho ministros, un solo caso de las salas, aquí perdón me equivoqué, cuando es aprobada por lo menos por cuatro ministros. ¿Vamos bien? Ok. Otro, se llama reiteración de criterios. Muy bien. Otro se llama oh, no. contradicción de tesis y otro que se llama sustitución. A ver, voy a explicar reiteración, contradicción y sustitución. Pongan mucha atención porque son temas importantísimos, compañeros. Vamos a ver. La reiteración de criterios. Aquí está. Cinco criterios en un mismo sentido, sin ninguna en contrario. Pongo un ejemplo. Legalización de la marihuana. Por ahí del 2000, si no más recuerdo, 2010, no, 2000 como creo que fue como en el 2012 más o menos se crea un primer precedente que el consumo de marihuana con fines lúdicos es constitucional por ahí del 2016 se volvió a reiterar este criterio en el mismo sentido 2017 2019, y 2020 cinco criterios en relación a la legalización al, a la constitucionalidad del consumo de marihuana con fines lúdicos se entiende compañeros cinco criterios emanado del mismo órgano jurisdiccional sin ninguno en contrario ya vimos qué órganos se encuentran facultados si en el 2020 la corte hubiera dicho, no, la marihuana es inconstitucional, ya no se conforma la jurisprudencia. Tienen que ser cinco en el mismo sentido, sin ninguna en contrario. Si hay una, se acabó, se interrumpe la jurisprudencia. Vamos bien. Maestro, yo tengo una pregunta. Sí, pues, la escucho. Este, ¿cómo entender la formación de la jurisprudencia? O sea, yo lo que veo es que la jurisprudencia, pues, es el contenido de todas las leyes que emanan de la Constitución y de los tratados y de todo eso. Pero cuando hablamos para la formación de jurisprudencia, ¿qué significa? A ver, no es el contenido. Es la interpretación que realizan los órganos jurisdiccionales que hemos señalado. ¿Sale? Al final de cuentas, el, esos órganos jurisdiccionales nos señalan el alcance de la norma. ¿Muy bien? Ok. Ninguna norma al texto dice que el consumo de marihuana es legal, es constitucional con fines lúdicos. Ninguna norma lo señala. ¿Quién lo estableció? la corte en sus criterios la corte dice bueno consumir marihuana con fines lúdicos pues es constitucional no vulnera derechos de terceros se aplica eh, un tema que tiene que ver con el tema con el principio de, de autonomía de cada persona la libre desarrollo de la personalidad etcétera etcétera la corte en cinco criterios dijo que es constitucional su consumo lúdico. ¿Sale? Esa fue su interpretación en cinco casos, lo que conforma la jurisprudencia. Cinco casos por el mismo tribunal. ¿Sí? Muy bien. Ok. Hay veces, compañeros, que la jurisprudencia. Choca. ¿Y cuál va a prevalecer? La jurisprudencia tiene una fricción. Tenemos una jurisprudencia contra otra jurisprudencia. ¿Cuál va a prevalecer? El tema de resolución de, de, de jurisprudencia se llama contradicción de... Contradicción de tesis. Tesis. Muy bien. Ok. Ahora son varios los supuestos de contradicción. Vamos a verlos a continuación. Primer criterio. tesis jurisprudenciales de las salas de la Corte. Las dos chocan. Ah, perdón, primero de colegiados. Imaginen ustedes lo siguiente. Colegiado del Estado de México contra colegiado de Nuevo León. ¿Vamos bien? ¿Quién va a resolver cuál de los dos criterios debe de prevalecer? Porque los dos se contraponen va a resolver las salas de la Suprema Corte de, de Justicia de la Nación. Muy bien. Siguiente criterio. Tribunales colegiados de la misma región. ¿Sale? Tribunales colegiados de circuito. De la misma región. Misma región. Misma región. ¿Quién va a resolver la contradicción de tesis? ¿Ok? ¿Esta contradicción de tesis va a ser resuelta por un órgano llamado? Plenos. Plenos regionales. Ok, compañeros, nos van a decir qué criterio ya no tiene vigencia y qué, con, qué criterio va a continuar. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Ahora la contradicción es entre las salas. ¿Qué criterio va a prevalecer? Esto, esto lo va a resolver el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos dirá qué criterio ya no tendrá aplicación y qué criterio prevalecerá. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Es un poco complejo, sí podría ser, compañeros, pero por lo menos hoy me voy conforme con que ustedes tengan una noción más clara de lo que es jurisprudencia. Posiblemente no comprendamos del todo el alcance de la jurisprudencia, pero ya tengo una noción de qué es. No me voy a quedar en ceros, ya sé que es un criterio jurisprudencial. Dicen que es de sabios cambiar de opinión. ¿Sale? Entonces, hablamos también de la sustitución de la jurisprudencia. A ver, ¿cómo está esto? Esta sustitución se va a dar en el siguiente sentido. Ahí va. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta este momento, dice que el consumo de marihuana con fines lúdicos es constitucional. En este momento, para el año 2021, esto ha establecido. ¿Vamos bien? Pero imagínense que en el año 2025, 2030, después de ya haberse legalizado, de haber pues, haberla reconocido, la Corte cambia de opinión. Y para el 2030 nos dice, híjole, ¿qué creen? El consumo de marihuana con fines lúdicos es contrario a la constitución, vulnera derechos fundamentales. Para el 2030 cambio de opinión, sustituyo mi criterio. ¿Se entiende, compañeros? Deja sin efectos el criterio que tenía vigente hasta el 2021. Para crear un nuevo criterio. Todavía no es jurisprudencia este nuevo criterio, ¿eh? Para que sea jurisprudencia, tiene que pasar por el mismo proceso para su creación. En este caso, para hablar de presidente, ser aprobada por lo menos por ocho ministros. Me hacen una pregunta: ¿Cómo surge la jurisprudencia? Compañeros, ya mencionamos órganos facultados. Cuando esos órganos facultados, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, resuelven una controversia, pueden crear un criterio jurisprudencial. ¿Sale? En el caso de la Corte, un solo caso puede crear el precedente. En el caso de los colegiados y del Tribunal Electoral, se requieren cinco sentencias en un mismo sentido, sin ninguna en contrario. Rodolfo, levantaste la mano, te escuchamos, por favor. Sí, maestro, este, mi pregunta era de que, eh, cómo surge una jurisprudencia, usted ya me explicó cómo, pero si es a base de un amparo de una persona, de algo que tiene que ver con una persona, o cómo surge ese, esa problemática. Se resuelve casos en particular, mi estimado Rodolfo. O sea, supongamos que usted en el 2012 pues consumía marihuana y dijo, bueno, es que la marihuana, pues considero que para mí no vulnera ningún derecho y estoy desarrollando mi libre personalidad. Bueno, ya la corte resolvió, bueno, para Rodolfo, el primer caso, consumo de marihuana con fines lúdicos es constitucional, resolvió un caso. No significa que Daniel también pueda consumir, solamente fue para Rodolfo. Daniel oh. de después presenta otro caso y dice, ah. Yo también consumo marihuana y considero que la marihuana pues se ve ser este pues es una cuestión que desarrolla mi libre personalidad y la corte resuelve por segunda ocasión el mismo sentido que resolvió para Rodolfo, pero ahora para Daniel. Sigue siendo ah, okay. el, sigue siendo con efectos particulares, ¿eh? Ajá, sí, entonces sería, eh, nada más defiende a la persona en particular que se prepara para ese problema. A ver, empezamos caso por caso, sí. Primero usted, Rodolfo. Después tenemos el caso de Daniel. Muy bien. Después imagínense que también Pau presenta ese mismo caso y le resuelven favorablemente. Después lo hace Jessica. ¿Sale? Después también lo hace Francisco. Y bueno. Ya todo el mundo consume marihuana. Tenemos cinco casos en los cuales ya se habló de la constitucionalización del consumo de marihuana. Ya, so, ya crearon un criterio jurisprudencial. Ahora Pilar puede decir, ah, yo me adhiero a ese criterio porque ya es jurisprudencia. Claudia también ya se puede adherir. Al principio eran individual, pero ahora como es un criterio jurisprudencial, ya vincula a las demás autoridades. ¿Se entiende? Eh, sí, eh, maestro. Entonces, para un caso, si yo quiero este, fundamentarme con una jurisprudencia en un caso en particular, yo siendo abogado defensor, eh, ¿es válido? Por supuesto, totalmente. Totalmente va a servir para fundar su causa. Atentos, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué pasaría si usted está llevando un asunto? en el Estado de México, ¿sale? Y usted pretende justificar un criterio jurisprudencial de un tribunal colegiado de Nuevo León. Pues ahí no obliga al, a, a la autoridad en este ámbito. Hasta cierto punto puede generar un criterio orientador, pero no lo obliga, porque estamos hablando de un circuito judicial completamente distinto. ¿Me entiende? Tendría que ser un colegiado del mismo circuito o de la misma región vamos bien si fuera de la sala o fuera de la corte del pleno de la corte ahí se sí obliga a todos entonces qué, cuál es la recomendación si van a fundamentar ustedes un asunto en una jurisprudencia verifiquen que sea del pleno o que sea de la sala de preferencia se entiende gracias maestro Sí, a sus órdenes, ¿se entiende? ¿Sí? Muy bien. Sí. Ok. Muy bien, compañeros. Regreso un poco. Vámonos a la siguiente fuente del derecho. La doctrina. La opinión de los estudiosos del derecho. Cuando ustedes leen un libro, están consultando qué? Doctrina. Cuando ustedes revisan un, un caso, cuando ustedes revisan la opinión de un experto en derecho, cuando ustedes revisan una clase, una doctrina, revisan este, una conferencia y todo, se está emitiendo una doctrina. Es una opinión de los estudiosos del derecho. Esta doctrina no obliga, la jurisprudencia sí obliga, ¿eh? La doctrina solamente es una cuestión meramente dogmática, meramente académica. ¿Vamos bien? Ok, compañeros. Por ejemplo, que el doctor Miguel Carbonell comente algo en su canal de YouTube, que comete, comente algo en una, en una conferencia. ¿A qué fuente del derecho nos estamos refiriendo con el comentario del doctor Miguel Carbonell? A la doctrina a la doctrina. Tiene que ser un estudioso, ¿eh? No cualquiera puede emitir doctrina, ¿eh? No puede decir, no podemos decir, Juan de las Pitayas comentó esto sobre los derechos humanos. Pues sí, lo siento, pero no es un jurisconsulto, no es un experto, no es un dogmático en el derecho. Tiene que ser una persona con destacada, con trayectoria en el tema del derecho. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Acuérdense, la doctrina no obliga. La doctrina solamente es una opinión de un experto en derecho. Tenemos también los principios generales del derecho, que devienen del derecho natural, que devienen del espíritu de la propia norma. Dentro de los principios generales del derecho, vamos a establecer los siguientes para llegar a este punto de conclusión, estimados amigos. Ahí va. Ahí va. Son fuentes indirectas del derecho, tienen un carácter supletorio de conformidad con el 14 de la Constitución y son expresos si se encuentran dentro del ordenamiento jurídico y son tácitos si requieren un tema de interpretación. Les menciono una fuente del derecho. Primero en tiempo, ¿qué más? primero en derecho. Primero en derecho, ¿vale? ¿Qué significa este principio? Que quien ejerce un derecho en primer lugar tiene una mejor prelación que quien lo ejerce en segundo lugar. ¿Se entiende, compañeros? Siguiente. Siguiente principio general. Nadie puede hacer justicia por su propia cuenta. Por su propia, propia cuenta, mano, por su propia mano, ¿sale? Eso es un principio expreso porque se encuentra contemplado en la constitución en su artículo 17 vamos bien sí compañeros nadie está obligado a lo a lo contrario a lo imposible, a lo imposible. Okay. nadie está obligado a lo imposible verdad ¿Se entiende compañeros Sí. Muy bien. Este, Carla, levantaste la mano, te escuchamos, por favor. Este, pero por ejemplo, cuando tu vida está en riesgo, este, sí puedes actuar, ¿no? Es un tema de legítima defensa, mi estimada Carla, efectivamente. Ok. ¿Sale? Pero hay que justificar esa legítima defensa. Ajá. Muy bien. Sí. Ok. Bien, compañeros, entonces rápidamente. Esta unidad se analizaron temas importantes en relación a las fuentes del derecho. Cuando hablamos de estas fuentes del derecho, cerramos con el siguiente comentario. Fuente es el lugar donde brota, es el lugar donde emana el derecho. Hay tres tipos de fuentes. Fuentes reales, fuentes históricas y fuentes formales. Cuando hablamos de las fuentes formales, destacamos en primer lugar la ley. Cuando hablamos de la ley, hablamos de la jerarquía normativa o pirámide de Hans Kelsen y destacamos el tema también de los derechos humanos. También hablamos, compañeros, del proceso de creación de la norma. Ok. Hablamos también de la costumbre jurídica como una conducta reiterada que es de cumplimiento obligatorio. Muy bien hablamos también de la jurisprudencia hablamos de la doctrina y hablamos también de los principios generales generales del derecho ok compañeros estos son las fuentes formales del derecho bien este es el punto con el cual vamos a concluir nuestra quinta unidad. ¿Comentarios, compañeros? Los escuchamos. ¿Alguna cuestión que tengan pendiente? ¿Se entiende? ¿Sí o no, compañeros? ¿Sí? Bien. Sí, maestro. Yo, sí, sí okay. profesor. Ok, yo sé que. Pero está... lo estaba copiando. Sí, es algo complejo, compañeros, pero bueno, hay que prepararnos y hay que seguir estudiando. ¿Muy bien? Ok, muy bien. Compañeros, pues bueno, vamos a dar inicio con la siguiente unidad. Dejen, les comparto algo, compañeros. <music>